Volvimos. Aquí estamos en la tertulia de Canal 10 Televisión, iniciando ya nuestra recta final. Qué cortito se nos ha hecho el programa de hoy. A mí me encanta este equipito. A ver si repite la semana que viene. Aunque no sé si Lázaro León va a venir la semana que viene. No, seguramente no podré. No. Para la otra, ¿eh? Sí. Para bueno, la otra, sí. Te buscamos sustituto de Vox o de Podemos. De Podemos, hombre. Si alguien me tiene que sustituir, que sea Podemos. Bueno, aquí estamos con Lázaro León, Zaida González, Isabel Bello, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos. Ay, el bloque que nos queda ahora, antes de las frutas tropicales, cáscaras de plátano y aguacates de oro, bueno, tienen que ver con cositas que están pasando en la capital. Si quieres que me sustituya a alguien, puedes llamar a Marian Franqué, que tú le tienes tanto cariño. Oye, que puede venir. Es que yo quiero que Marian venga. Ah, vale, vale. No, pues... Yo sí. Quiero que Marian venga. La tertulia de los jueves creo que es monotema, Marian. No, para nada. ¿Cuánto? Llevamos un montón de semanas sin hablar del caso seminario, ¿eh? Eduardo. ¿Eh? Y además nosotros hablamos del caso seminario, no de nadie en concreto. ¿Eh? Porque igual si hablamos de alguien en concreto... A mí no me importa que se hable de todo en concreto, pero de todo. De todo. Claro, pero si aquí hablamos de todo, lo que pasa es que cuando vienes tú aquí, pues habrá que hablar de las cosas de tu casa, ¿no? Es que no sé si los temas tuyo, lo elige Eduardo Inda, Maruenda. Es un poco el consenso. De ataque fácil, Lázaro. No, es un ataque fácil. Para que respondas y te líes a hablar con él. Mira, chato, yo no soy el director. No es un ataque fácil. El ataque fácil es que no. La Diana al PSOE. La Diana al PSOE cuando el PSOE mete la pata. El PSOE es el principal partido de gobierno en este país, en este momento, en la mayoría de las instituciones. Pero yo no, a pesar de que me llamo Eduardo y no Inda, no dirijo OK Diario, dirijo Ocio y Negocio, que es machachi. Bueno, me lo pusiste ahí a tal, y en Ocio y Negocio no somos de nadie, somos de todos. Así que... ¿Pero el negocio cómo es? ¿Eh? ¿Como el de las Teresitas o el de Nieto? Los nuestros limpios. Ah, vale, vale. O como el de los cerramientos de los balcones. Vale, vale. O... No, pero eso no es un negocio. Eso no es un... No. No, y el de los contratos no puede... menores del Ayuntamiento de La Laguna. De 80 millones. ¡Uy, tú! Ya, oye, por hablar de contratos menores, pues fíjate tú, contratos menores... Junto con otros contratos durante 4 años de Coalición Canaria, fueron 80 millones de euros de la anterior legislatura, ¿eh? Bueno, 80 pero aquí, millones de euros en La Laguna. Pues eso. Y a lo mejor se quiere equiparar un cerramiento de un balcón con 80 millones. No, pero es que escúchame. Tienes dos cositas. Una cosa es el cerramiento y otra es el caso Laika. No existe caso. Bueno, pues está en el juzgado. No. Ustedes está tampoco mal. Existe caso seminario. Está, pero bueno, no. Están en el caso juzgado. Seminario. Entonces, hay una denuncia ante la fiscalía. Pero, bueno, pero en el caso Laika no hay denuncia. Bueno, pero está en el juzgado. No están. Hay una querella de un personaje. No lo que sea, pero está en el juzgado y se ha admitido otro naranjito venido a menos. Lázaro, no, pero es que no se puede mentir, Zaida. No hay caso, Laika. Está admitido el trámite, está no, admitido es una, no, hay, tra- hay una querella de un personaje. El personaje era el que presidía la Comisión de Transparencia, ¿vale? Que era de Ciudadanos. Pongamos en antecedentes a nuestros espectadores que son del norte y del sur de la isla y a lo mejor no entienden de qué estamos hablando, porque este es un asunto de La Laguna, ¿vale? El alcalde Luis Geray, que es del Partido Socialista, que además también ha dado su aval a Pedro Martín, lo hemos visto en redes sociales. Y Ángel Víctor, exacto. Bueno, entonces, el caso Laicas, ¿en qué se resumen? ¿En qué se publica? Y esto recojo lo que recogen otros, ¿eh? Aquí, que yo conozco mi patio. Va a llegar un burro fax. Exacto, que yo conozco mi patio, ¿eh? Entonces, cada vez que habla te llega un burro. Exacto. Soy el único al que le llegan los burro faxes aquí, pero bueno, en fin. Sí, pero después las fuentes informativas que dicen eso no reciben burofaxes. Entonces yo, en fin, que nosotros normalmente lo que hacemos es recoger lo que dicen distintas fuentes, ordenarlo y intentar presentárselo a ustedes, ¿no? Bueno, Lázaro, ¿cómo podemos decir que es el caso Laika? Menudeo en contratos de suministros al gobierno de La Laguna, supuestamente, presuntamente, todas estas cosas, que al final aumenta y el monto es millonario. El caso Laika, vamos a ver, el caso Laika, que no es caso Laika, porque no existe caso Laika. Hay una querella de un ex concejal de Ciudadanos, que acabará en Coalición Canaria, lo digo hoy,
hoy. Te centras en la conversación. Apunta. No, no, pero para poner a la gente antecedente, yo sé que tú no quieres que se. Eso lo hablamos. Porque no, pero no, no, venga, Lázaro, no te vayas. Te explico yo el caso Laika antes de seguir hablando. Claro, no te me vayas por las ramas. Luego hablamos de Vidina y de todo eso. No, pero si no estoy hablando de Vidina, estoy hablando del personaje del Gómez. Que yo lo meto en el mismo saco. Te tiene una querella de Gustavo Matos, ¿eh? Hace un tiempo que decía que Gustavo Matos también había empresas que él favoreció en su día, el PSOE. Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, que también se cerró un balcón, ¿o no? Sí. No, fue una ventana, creo. Una ventana. Porque él vive en una casa. Las ventanas permanentemente están cerradas. No, pero porque es una casa herrera, si mal no recuerdo, porque salió en la ESO. Vamos a ver, el caso de Luis Geray. Lo único que sí que no era legalizable, según los informes de los técnicos, no tiene nada que ver con ningún partido, era la pérgola desmontada. Mm. Que Luis Geray cometió el error garrafal, porque es alcalde y además es el enemigo a batir en la laguna, porque el señor está muy mal en la laguna y es el enemigo a batir. Y al enemigo no hay que darle, en este caso, argumento, ni siquiera munición. Él tenía que haber esperado a que se le diera la obra menor, la licencia de obra menor, para cerrar un balcón, 4 escalones hacia un jardín. Pero si ya no existe la obra menor. Sí, existe obra menor, claro, porque existe obra menor interior y obra menor exterior. No, no, ahora se hacen comunicaciones previas. Bueno, pero vale. Es Santiago Pérez lo hizo en una declaración, es verdad lo que ella dice, pero sí. Bueno, vamos a decir obra menor, que no es obra menor, pero bueno, es verdad para que nos entendamos. Pero, cuando entonces lo que se emitió era un acto que tenía que haber salido del propio alcalde, que es la comunicación previa de la obra que se va a hacer. Al ayuntamiento de que va a realizar algunos trabajos en su casa, etc. ¿Qué pasa? Pero claro, la paradoja de todo esto. Para poner a la gente. Pero la paradoja de todo esto es que Luis Geray es la máxima autoridad urbanística en el municipio de Aragua. Pero todo tiene excusa. No es excusa. Mira, vamos a ver, que un alcalde que sepa que tiene que pedir una licencia o una autorización y además no será de obra menor porque es una comunicación previa, sino que la obra que hizo Luis Geray evidentemente no está calificada como una obra menor, sino que necesitaba una autorización. Y si esa autorización, él hizo la obra sin tener esa autorización, por eso la obra es ilegal. Y si encima hay una parte que no se puede legalizar él como alcalde y además como concejal de urbanismo, pues la metida de patas a tope. Entonces, eso es así. Pero fíjate cómo mientes, o en este caso... Miento no. Sí, fíjate cómo mientes, o en este caso intentas de embarranar a todo el mundo, que lo que dicen los técnicos, que no son ni del PP, ni del PSOE, ni de coalición, o eso se presupone, o a lo mejor son todos bolcheviques, lo que dicen es que son 4 escalones, un cerramiento de un balcón y una escalera con 4 escalones hacia un jardín. Y que todo es legalizable. Lo único que no era legalizable era la pérgola. La pérgola está desmontada. Uh-huh. Cuando eso se dice en el pleno, que lo dice este concejal que estaba en Ciudadanos, que ahora irá a Coalición Canaria, lo están utilizando de la sala. Aquí te lo digo yo, la sala. Una representante de Ciudadanos. Que no. Pero no es concejal de Ciudadanos porque renunció. Vale. No renunció, dejó el partido. Pues exacto, porque no entregó. O sea, sigue siendo concejal no adscrito. Exactamente, por ser preciso, eso es. Cuando eso lo desvelan en el pleno, en ese mismo momento dictó Santiago Pérez un decreto para que se investigara, para que fueran los técnicos a la casa. Se hizo la investigación y ahí es donde sale la resolución diciendo de que todo es legalizable, lo único que no se comunicó o no tenía la obra menor. Entonces sancionarán al alcalde, la administración. No, porque tendrá como todo el mundo, tendrá. No, como tiempo. Todo el mundo no. No, como vamos todo el mundo no, porque a todo vamos el mundo. Vamos a ver, ahí recibe una denuncia, me refiero. Sí, pero vamos a ver, hay una cuestión. Esto no se trata de un escándalo de ilegalidad, es un caso de corrupción. Estamos hablando de una cuestión meramente administrativa, lo del tema del balcón del alcalde. Pero de lo que estamos hablando es de una cuestión de ejemplaridad. ¿Vale? En eso estamos correctos. Entonces, en cuanto a la ejemplaridad del alcalde, es obvio que ha traicionado el principio de ejemplaridad que debe regir todas sus actuaciones, tanto públicas como privadas, porque uno es alcalde las 24 horas del día. Yo fuera de eso no tengo nada que decir. Luego, las consecuencias que tenga que tener, pues las que va a tener la misma actuación por parte de cualquier vecino. ¿Que se está intentando hacer sangre al alcalde con esto? No. Lo que se está exigiendo es ejemplaridad y él es el primero que debería zanjar este tema diciendo metí la pata, no hice las cosas bien. ¿Y quién ha dicho, ¿y quién ha dicho que no lo ha reconocido precisamente ayer en Cadena Ser? Bueno, es que yo no estoy pendiente de todo lo que dice el alcalde, pero bueno, si lo reconoció muy bien por él. Ayer lo dijo, que fue un problema de él, de eso. Ahora, lo que sí me parece fatal
porque locos hay en todos lados, es que se diga en dónde está la casa del alcalde, con fotos del alcalde, sabiendo que tiene un niño de 7 meses, perdón. Ah, pero eso me parece ridículo, yo sé dónde vive el alcalde de mi pueblo, pero todo el mundo sabe dónde vive. Pero tú sabes dónde vive en San Miguel, y yo vivo en Icó, y sé dónde vive Francis González, sé dónde vive Isabel García. ¿A ti te parece que lo lógico es que nadie sepa dónde vive el alcalde? Lo que no me parece en la laguna, la laguna de comunicación, porque locos hay en todas partes, y más en la época que vivimos, locos hay en todas partes, y si mañana el alcalde recibe amenazas o recibe pedradas en su casa, ¿a quién culpamos? Lázaro. ¿A quién tiró las piedras? No, bueno, aparte de eso, claro, eso pero bueno, a todo el mundo, se le podría poner protección al alcalde, ¿no? A Evelyn, Evelyn Alonso, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Y el PSOE lo aplaudió? El PSOE, de hecho, ella denunció a determinados miembros del PSOE que sacaban fotos, que la amenazaban, con lo cual lo que se exige o lo que tú estás exigiendo para tu alcalde del Ayuntamiento de La Laguna es ampliable ve cómo vuelves a decir el PSOE, no, el PSOE pero no que es ampliable a todo el mundo. Pero es que decir, algunos elementos que no saben comportar y lo hacen mal. Es criticable. Pero lo ha hecho un medio de comunicación, aparte no lo ha hecho un elemento. El Ayuntamiento de Santa Cruz es criticable para todo el mundo. Y además, o sea, con el tema de los scratches, con el tema de todo este... A mí los scratches que se los haga, incluso lo puedo decir, van en sueldo. Si se lo hacen al alcalde de La Laguna o si se lo hacen al alcalde de Santa Cruz. Ahí vamos a ver, todo esto es un drama. No es ningún drama. Sí, es un drama. A Evelyn nadie la ha amenazado, de hecho la denuncia se archivó. Al alcalde de La Laguna no tiene ningún problema, La Laguna es una ciudad muy segura. Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, con el terremoto que hubo cuando la moción de censura del Cabildo se le ofreció protección policial y no la aceptó. Y jamás, de los jamás, se sintió inseguro en Tenerife. ¿Que puede haber algún loco? Sí, pero... Yo en ningún momento estoy diciendo que al alcalde lo hayan amenazado. Lo que estoy diciendo es que puede pasar. Sí, pero me estás criticando. Y ahora la gente sabe dónde vive. Es normal que la gente sepa dónde vive el alcalde. No pasa nada. Que al alcalde del PSOE, el que sea, le vengan a hacer un escrache, pues mira, van el sueldo. Salvo que no te peguen. Yo sé dónde vive el alcalde de San Miguel, lo sabe todo el mundo. Salvo que no te vayan a agredir. No corren ningún peligro. Que te insulten, pues mira. Bueno, yo el de Tacoronte, yo no sé dónde vive. Pero seguro que si preguntas, enseguida te enteras. No, yo no sé. Pero estoy, lo que corremos un estúpido velo. Pero si eso es la forma. A mí que venga un escracho, de verdad. Y te diga, pues. A mí me parece fatal un escracho. Sí, pues yo no. Mira, ¿sabes cómo se hacen los escraches? Los escraches se hacen en las urnas. Mientras no te agredan. Exacto. No, mientras no te agredan, no. Tú no sabes ni puedes justificar bajo ningún concepto que haya gente esperándote en la puerta de tu casa para chillarte, amedrentarte, la línea ahí con lo de la coacción al final es tan delgada, ¿no? Pero mira, tú lo has dicho, que te chillen debajo de la puerta de tu casa no es aceptable, nunca, bajo ningún concepto. Que tú salgas con tu hijo o con tus hijos a la puerta de la calle y tengas una horda de personas esperándote, increpando, no tiene justificación. Pero ni para unos ni para otros. Pero lo que no es por ejemplo, con el tema de los scratches, que cuando Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, es que tanto Pablo ya, pero ya. Pablo Iglesias. Bueno, ya quedan menos. Cuando Pablo Iglesias justificaba los scratches, fue comprarse su supermansión. Con su dinero. Resulta, Galapagar, ¿no? No, en Galapagar, exactamente. Estaría bueno. Pero se queda allí, bueno, empieza otra gente a hacer lo que él se justificaba supone. Y resulta que le ponen un puesto de la Guardia Civil para proteger la casa. Pero del era vicepresidente. Entonces, perdóname un momento. Vamos a decir las cosas. Era vicepresidente. ¿Y Soraya Sáenz de Santa María qué era? ¿Y no tenía cuenta Soraya Sáenz de Santa María? Vamos allá, venga, hombre. Lo que no puede justificar hombre, una un cosa... De... Y lo, te... no. Y lo que no tenía Soraya era un puesto de la Guardia Civil al lado de su casa. Entonces, no tiene Tiene guardias civiles por fuera de su casa. Lázaro no tiene. Tú me estás diciendo que un ministro o una vicepresidenta no tiene garita. Aunque lo supiera, no lo pero diría. Si lo tienen los expresidentes. Pero si es que lo tienen los expresidentes, lo tienen Aznar. ¿De qué estás hablando, Lázaro? Estás intentando justificar los scratches. Te voy a poner los scratches. Ángel Víctor tiene escolta. Claro. Por supuesto. ¿Y tú crees que le hace falta a Ángel Víctor una escolta? Pedro Martín no tiene escolta. Pedro Martín es presidente de un cabildo, Angelito es presidente de Canarias, nunca se sabe, ¿eh? Yo no sé si tiene escolta, yo creo que tiene escolta. Yo creo que tiene escolta y debería tenerla. ¿Y Román también? Eso no lo sé. ¿Y Román también? Eso no lo sé. ¿Román Rodríguez? Si la tiene un alcalde, un concejal. ¿Y un alcalde para un concejal? Los concejales solo tienen, a ver, salvo absurdas excepciones, los concejales. ¿Evelyn qué tiene? Vamos a hablar en plan. ¿Esa es una absurda excepción? Evelyn recibió
Primero que nada, a Evelyn se le puso presión. No, solo sé que sabes si que tiene. Sí, no, y es así. Pues y te lo digo yo porque fui concejal del área de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, por supuesto, yo no tuve ningún tipo de protección policial, ni la tuve ni la quise, pudiendo tenerla por llevar la policía, y no la tuve. Pero en el caso de Evelyn hay informes policiales donde decían, porque además salían fotos de los coches que la estaban escoltando, fotos puestas por miembros del Partido Socialista, concejales y anteriores concejales del área de seguridad, y eso es un hecho. Pero o sea, y fotos a este caso dice, coche, al coche, y además se veía perfectamente no de Evelyn, la matrícula, sino el de la escolta. Los coches de las escoltas. ¿Y eso y tiene eso, que ver con la necesidad de una escolta? Porque para tú tener una escolta, hay un informe, pero esas policial, fotos venían hay un informe policial hecho por policía donde certifica la necesariedad de una escolta policial. Pero vamos a ver, Zaira, por eso mismo, no porque habría un informe. No, pero fíjate cómo te acabas de contradecir en menos de un minuto. ¿Y qué pasa? Que los de Pablo Iglesias, la garita por fuera, no tenía informe de los policías. Para tener la garita de Guardia Civil. Si me lo permites, vamos a ver. Yo no, de verdad que no sé de dónde sacas esa explicación. Seguro que tienes razón, pero lo que explicó el alcalde, lo que explicó Evelyn, fue que no había ningún informe de necesidad de una escolta, sino que era un estudio de seguridad. Por eso van las fotos, por eso sacan las fotos de los escoltas. Lo que era un estudio de seguridad. No, primero que nada, que la foto de los escoltas no se le puede sacar. Bueno, yo estoy diciendo que por eso se sabe. Yo voy a ser muy clara. Ella lo que dijo es que era un estudio de seguridad. Yo, sinceramente, creo que todo esto obedece a un eufemismo que... de ponerle un chofer, sinceramente. Porque la única... Es mi opinión personal. No tiene carnet. Porque la única... No lo sé yo tampoco. La única amenaza que recibió, si se puede considerar amenaza, fue un tuit muy desagradable, como reciben muchísimos cargos públicos, y una denuncia que fue archivada en el juzgado, que no fue a ningún lado. Quítense tú. Denuncia archivada, y a día de hoy, que yo sepa, sigue manteniendo la escolta. Desde fuera del ayuntamiento, que si Evelyn tiene y le han puesto desde el ayuntamiento seguridad, es porque hay un informe, expediente, estudio, lo que sea, que justifica. Pero mira, te voy a comprar, necesito una concejal. ¿Y qué pasa? ¿Que una alcaldesa no puede recibir la misma amenaza? Pregunto. Tal y como estaba el clima que estaba caldeado, el clima en Santa Cruz estaba caldeado, ¿qué pasa? A ver, Lázaro, espérate. No tiene que tener escolta. Lázaro, espera. A mí le van y le meten mano. Espera, que Isabel acaba de hacer una pregunta y... A ver, Isabel, repite la pregunta que no se te oyó. Si la llevan a los sitios o no, el escolta la lleva a los sitios. No sé si conduce él o conduce ella. O sea, conduce ella y él escoltaba al lado de atrás. Sinceramente no lo sé, pregúntaselo tú, que alguna cercanía. Como los pobres de una que no con la bicicleta. Pero a mí es que me encanta lo de lejos que se ve por parte del Partido Socialista y de todo el mundo cuando los llevan ella y los traen. Ella es ciudadano, Y resulta... Ella es ciudadano, bueno, sí, el PSOE. Pero que es la misma historia, es decir, o sea, aquí ciudadano, Partido Socialista, ven horrible lo de los conductores y resulta que llegan a los puestos de gobierno y, vamos, le falta tiempo de que los vayan a buscar a la puerta de su casa. ¿Pero quién? Estamos hablando de escolta. No estoy hablando de ti, que no eres consejero. No, pero ¿cuál nombras del PSOE que tiene escolta? Chofer. Nada, venga. Solo lo tiene el presidente del cabildo, que lo tenía el anterior y el anterior y el anterior. Hay consejeras del Partido Socialista que el chofer la va a buscar a la puerta de su porque casa no y la tiene lleva carnet al cabildo todos los días. No sé, pregúntale tú a tus compañeras. Es a tu amiga, es a la amiga de ustedes. No, que va. Yo creo que no tengo ni amigos ni enemigos en el gobierno del cabildo. Creo que esa también, porque esa no tiene carnet. Ella no tiene carnet. Por lo tanto, pues más me pone. Donde no tengas carnet está justificado, porque ¿cómo va a estar justificado? Hombre, llega a tu puesto de trabajo. Tú tienes que llegar a tu puesto de trabajo. Se lo quitamos a todos. Se lo quitamos al alcalde de Santa Cruz, al presidente del cabildo, al alcalde del puerto, que no, vamos a ver. Lo que hay que hacer es un uso racional de estos recursos públicos. Claro. ¿Vale? Yo he cogido coches oficiales del cabildo porque cuando yo tengo que ir a una reunión o a un acto, por ejemplo, en La Laguna, donde es imposible aparcar y es en horario del cabildo, o sea, por la mañana, a mí me lleva el coche, voy al acto y con las mismas vuelvo a llevar al cabildo. Punto. Bueno, nos quedan... Si no tienes carne ni vives en otro sitio, hablo con libertad porque no sé de quién están hablando. Oye, no, yo no sé. Estamos intentando impulsar entre todos, incluido el Partido Socialista, el transporte público. Por supuesto. Bueno, pues exacto. En Santa Cruz hay guaguas, hay tranvías. Pero mira, una pregunta. Venga, a ver, que ya me quedan 5 minutos y hay que hablar. Que cayó, a ver, que te voy a... Escúchame, te voy a hacer una pregunta. No, voy a hacer... José Ángel Martín tiene despacho en la sede de Elías. No, yo creo que José Ángel Martín es cargo de confianza, ¿no?
No lo sé. Del presidente. Ah, vale. Pero como José Ángel Martín le intentaron enganchar como gerente. Pero mi pregunta es que estoy cambiando, estoy metiendo el tema. Claro, no, es que aquí estamos aquí estamos hablando de José Ángel Martín, que es concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, que al perder el puesto de concejal con Aria, pues lo intentaron meter dentro como gerente de Simpromi. No le salió bien porque no tiene la titulación ni siquiera para poder acceder a un puesto de gerente. Al final lo contrataron. No, él no es licenciado en Derecho, él es un eterno estudiante de Derecho. Él hizo, hizo las prácticas con Sandra Rodríguez. Ah, pues entonces él habrá acabado en esto que va. Te lo digo porque yo fui al despacho de Sandra Rodríguez y estaba haciendo las prácticas. De hecho, no pudo. No hice publicidad a Sandra Rodríguez, pero bueno. Pues no lo sé. No, otra cosa es que haya hecho las prácticas, pero no sé si tiene acabada la carrera. Pero no lo sé. Hacer, él hecho se pueden hacer prácticas sin tener acabada. Ah, bueno, claro. Es que. Yo juraría que la tiene, hace un año y pico. Es el eterno estudiante de Derecho porque además se vende como licenciado en Derecho desde mi época y no tenía acabada la carrera. Esto lo digo porque. Pero no tiene la titulación para poder acceder al puesto, no tenía la titulación. Porque esta mañana de jueves, el pasado lunes en Despierta Tenerife, el presidente del comité de empresa de Elías hacía declaraciones en nuestro programa de radio, en la que nos contaba eso, que se preguntaban por el despacho que había en Elías para José Ángel Martín y se preguntaban también sobre un boletín. ¿Pero quién se preguntaba? Los trabajadores de Elías. Ah, yo pensé que Coalición Canaria. No, el comité de empresa. El comité de empresa de Elías, con 18 personas que firman una querella de 23. 18 de 23 firman una querella. Eso seguramente los otros tres no son del mismo sindicato. Sí. Digamos, pero ¿y entonces qué pasa? Que no lo sé. Los trabajadores de Elías ahora no son independientes. Mi pregunta es, ¿un cargo de confianza tiene que tener despacho? No lo sé. ¿Cuando está contratado por presidencia del Cabildo? Vale. Por el área de presidencia, sí. Que se ha contratado un asesor desde el área de presidencia en el puesto Vamos a ver, yo te hago la pregunta, ¿sabes? Cuando tuviste en el Cabildo. Ah, no, tú no estabas en el Cabildo, estabas en el Ayuntamiento. No, había. Cuando estaba Larco y tenía cargos de confianza, ¿estaban todos con él o los tenían otras áreas de otras áreas de su propio gobierno, o sea, de su propio partido? A ver. El personal eventual que se contrata, que se llama así, va asignado a las áreas que son contratadas. Es decir, te lo hablo, ahora no tengo yo personal eventual en el Cabildo porque estoy en la oposición, pero si tú en el Ayuntamiento tú tienes un personal eventual asignado, la persona que estaba ostentando la secretaria que estaba conmigo, estaba en la policía, no la tenía en el área de urbanismo. Pero ahí es donde yo voy. Están asociados los cargo puestos. De presidencia, pero están asociados a los puestos. Eso es lo que quisiera saber, ¿dónde está asociado? Presidencia y IA son dos elementos independientes. El Instituto de Atención Social y Sanitaria es un órgano independiente. Habría que ver cómo está designado. No, como asesor del presidente. Está con un puesto de asesor en el área de presidencia, que fue como la contrataron. Creo que a los espectadores este tipo de cuestiones. No lo sé. No, estamos hablando de cambullones. El cambulloneo que venían a eliminar. ¿Se sigue enchufando a gente en la política? Sí. Hombre, un cargo eventual en coalición también. Un cargo eventual cuando cesa el presidente como que no cesa. Está muerto. Hay que decirlo. Porque tiene su personal eventual. El juego de fichas y aparte. Hay personal eventual necesario y hay enchufados. Hay las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Vamos a ver, en la experiencia que yo he tenido, cuando estaba en el Ayuntamiento de Santa Cruz, mi personal eventual trabajaba de la mañana a la noche como trabajábamos. ¿Y qué pasa? Y no había ningún enchufado, estaban trabajando. José Ángel no trabaja. Que hay personal eventual. Pero mi pregunta es, ¿los del PP trabajan y los del PSOE no trabajan? Lo que sé es que José Ángel está contratado en un sitio y está haciendo otra cosa. Y encima está de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los ciudadanos, lo que nos preguntamos es ¿por qué la administración pública está copada de personas que de alguna manera o de otra ejercen actividad política? Y que cuando dejan de ejercer actividad política al final acaban en puestos de la administración. No, pero si son eventuales, cesan al día siguiente que cesa el equipo. Lo que no se puede decir, ahora me dijeron un minuto. Y además tengo que dar una exclusiva. Lo que no se puede
que digan que los concejales de Santa Cruz, José Ángel, PSOE, no puede estar en el Cabildo, y Verónica Meseguer, que es consejera del Cabildo, sí puede estar en Santa Cruz contratada eventual. No, yo no estoy diciendo eso. Coño, pues entonces. No estoy diciendo eso porque además, además es lógico que cuando pierdes los gobiernos. No, pero no, no, no. Yo a mí que me atraquen, que yo soy autónomo, niño. Lo que lo decían era el Partido Socialista. Eso lo decía el Partido Socialista en su momento. Pero que siempre critica a los demás. No, está claro que en toda estructura, cuando se pierden determinados gobiernos y tienes que mantener a determinadas personas, pues lógicamente tienen que trabajar todo el mundo. Tienen que hay que mantenerlas, no pueden trabajar en el sector privado. Que me quedé sin tiempo. Dos cosas. Que no tengo tiempo. Una a favor. No, me da igual. Una no, a favor. No, da igual, no, que me mate. Mira. Una a favor de Arriaga. Espérate. Te van a una a favor de Arriaga. Le dieron caña a Arriaga con cuando cogió el GIG en el Teide hasta en el carnet. Tengo fotos. No las voy a sacar porque no es el momento de sacarlas. Donde el concejal Vico de Coalición Canaria, portavoz del gobierno de Coalición Canaria, se lleva el coche municipal para su casa. Para el es tan torpe que lo aparcan en el garaje del edificio. Y por suerte o por desgracia, yo tuve que pasar por ahí y lo vi. ¿Tiene, pensé, iba a decir, tiene algún vecino indiscreto que le sacó la foto? Por suerte, enteraste, o sea, ¿no? ¿Y Coalición Canaria le dio caña? Pues ahora, que los del Cabildo de Coalición Canaria llamen a su portavoz en ICO y le digan, oye, que no te lleves el coche del ayuntamiento para tu casa. Los medios porque públicos... Porque tienes el cascai jodido. Los medios pero públicos son públicos, como consejero no, de carretera, no sí, al Teide a... Pero eso le dieron caña hasta en el carnet. Pero bueno, pero es verdad que no puede coger el coche porque los consejeros y los concejales no pueden coger... Eso es cierto. Pero lo que quiero decir es que, ¿por dónde van? Y con los despachos, ya me callo, en ICO hay una persona contratada como autónomo como tú y tiene un despacho, que es el despacho que antiguamente tenía Isabel García como concejal de festejo, y abre y cierra como autónomo. Pues vaya cosa más rara. Ah. Vaya cosa más rara. O sea, que si denuncias mañana... Tengo llaves de mi oficina, de nada más. Vale, pues eso pasa. Eso está pasando en ICO de los Vinos. Ay, Lázaro, bueno, nos quedamos sin tiempo. Que se ha ido frutas tropicales súper rápido. Al final no hablamos del caso seminario, que hay novedades, pero les cuento yo. Declaraciones a partir del día 10 de las primeras testigas. lo he dicho así, ¿vale? Porque son Águeda Fumero, consejera del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife y representante del PP en el Consejo de Administración del IAS, la representante de Sí Podemos y, ojo, la directora del Febles Campos, del antiguo manicomio, que es donde están las personas en una situación con un edificio de aquellas maneras, y que pues 4 años después ahí siguen y ni seminario, ni edificio de Plasencia, ni nada de nada. Siguen ahí con lo del Febles Campos. A lo mejor no hubiese quedado tanto follón si lo hubiesen llevado al de Plasencia. ¿Por qué van? No lo sé. Pero es que el edificio de Plasencia ya no es de Plasencia. Es ¿no? del ayuntamiento. Bueno, por eso, pero a lo mejor en su día. No, bueno, nosotros lo que decimos es... porque hay que perder plazas y ¿por qué se nos está hablando de todo esto y por qué no se nos habla de que se construye un nuevo centro sociosanitario con todas las plazas que se necesitan? ¿Por qué los ayuntamientos han cedido suelos al Cabildo Insular de Tenerife para crear plazas de residencia y no hay ni proyectos ni se les espera? Bueno, el ayuntamiento de ICO cedió para ser un hospital y no hay un hospital, ¿eh? Granadilla ha cedido para una residencia de 100 mayores y no hay ni proyecto. Va a volver el terreno al ayuntamiento. Que el ayuntamiento de con su día sello para hacer un hospital y no hay un hospital. De infraestructuras sociosanitarias que tenía el Cabildo suscrito con el gobierno de Canarias durante los años 2019, 2020, 2021. Y ahora, bueno, pues esos 3 años seguro con los certificados, 0 euros. ¿Por qué? Porque no había proyecto. Bueno, pues eso es lo que yo tenía que contar del caso seminario, y además que el presidente del comité de empresa nos contaba también esta semana en Despierta Tenerife, en Senadur Radio, además de lo del despacho de José Ángel Martín, que era una pregunta que él se hacía al aire, nos contaba que hay una nueva publicación interna en el IAS, una revista, que supuestamente se paga para que alguien la edite y la imprima y todo esto, donde se hacen declaraciones por parte de la consejera de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife, en las que, según nos cuenta el comité de empresa, desvía la atención y entiende que la querella que le han puesto a ella es una querella contra Elías, etcétera, etcétera. Están escandalizados los trabajadores de Elías con este asunto y con esta suerte de revista que circula de manera interna, según nos cuenta el comité de empresa, ¿no? No es más fácil venirse a la tertulia de Canal 10 y hablar con nosotros. Yo el día que archivo en el caso seminario, me gustaría saber si le van a dar la misma publicidad. Sí, digo supuesto, el presidente del, por supuesto. De este. De... ¿Y si no? ¿Y si no lo archivan? Si no lo archivan, pues el PSOE tiene unos códigos éticos que se cumplen. Siempre.
Casimiro Curbelo está fuera del PSOE, que ahora volverá por los códigos éticos, siendo inocente. Te voy a hacer una pregunta con mala baba. Hágalo usted las que quiera. ¿Tú has falsificado alguna vez tu currículum? No. ¿A ti te ha desmentido alguna vez un colegio oficial de profesionales? No, ni Casado tampoco. Ni Casado tampoco. No, pero a mí Casado ahora no me importa. Es que nos interesa nada más que uno y otros no. Bueno, aquí, es que, ¿te das cuenta? ¿Ves? Eso sí que es tener mala leche. ¡No, verdad! Porque en cualquier otro país democrático, un político en activo te mete una trola de esa índole y se va a la calle directamente. Y luego no hay ni caso seminario ni nada. ¿Quién es? Todo el mundo lo sabe, la consejera de Acción Social del Cabildo Insular. ¿Quién ha manipulado su currículum? Marian Franquet. Esto lo cuentan distintas fuentes periodísticas y el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales la desmentió. Cuando ella se vendió como trabajadora social, pues el Colegio de Trabajadores Sociales dijo, no. Exacto. No es trabajadora social y hay distintas publicaciones, incluso de reuniones del Partido Socialista, donde ella está como trabajadora social en documentos, entonces, claro, en documentos del Partido Socialista. Al final es como una mentira en un documento público o en un tal. ¿Ves que Casado ha creado tendencia? ¿Pero y qué necesidad? Eso fue anterior, mijo. Ah, eso fue anterior. Y al final, eso a Casado, aunque tú digas que no, mientras a esta le quitaron el título de justicia, a Casado no le quitaron el máster. Así que creo que están metiendo los másteres en este país, teniendo dinero, tienes máster a diestro y siniestro. Bueno, pues a ver si me pagan a mí uno. Pero Marian Franque no tiene la licenciatura de trabajo mira, social. Mira, Lázaro, que el mío es O-I-N, no sí, pero O-K. Eso de negocio, ¿eh? A ver si se te va a pegar. José Ángel Martínez, abogado. Yo sigo diciendo que José Ángel Martínez hizo las prácticas. Yo las vi. Ahora, si es verdad que dicen que las hicieron, que las puede hacer antes de terminar, yo bueno, cuando salga por aquí llamaré a José ¿tú quieres Ángel hacer aquí, prácticas y aquí? Y le diré, José Ángel, tú tienes el título, no, tienes la ¿tú quieres la hacer carrera, prácticas no aquí? Tienes. Venga, que yo te hago un contrato fijo, fíjate lo que te digo, ¿eh? Como productor de la tertulia de Canal 10. Mira, que... una pregunta. Eres un absoluto vendido. Si te hago de regidora permanentemente, cuando yo... este te revienta todos los tiempos. ¿Que le reviento? Y el contrato mira, se lo ofreces a él. Una pregunta. Claro, pero es para hacerle un despido improcedente enseguida. A ver, va dirigida a ti. A mi director. Una pregunta, cuando yo venga dentro de 15 días, ¿se va a hablar de la guerra civil de Génova o solo se habla de la de Ferraz en su día? Depende, si me armas una guerra civil en Icod, hablamos de Icod. Estaba hablando de persiana, también puedes promocionar cuchillo. ¿De persiana? No, de publicidad cuchillo. Bueno, porque el pobre Casado creo que no le cabe ni uno más detrás. O de tirita. Pero Casado, pero que si ya se fue, realmente. Por cierto, es verdad, Casado se fue. No se ha ido, es presidente actual hasta el Congreso. Bueno, que funciona, ya no decide nada. Oye, ¿cómo le hicieron funcionar? Con el PSOE se pueden apuñalar. Sí, pero hay una diferencia. ¿Qué es el PSOE? Venga, ya, hombre. Venga, que al secretario general del PSOE, el máximo dirigente, lo ponen los militantes, mientras que a ustedes... Y ahora nosotros tenemos un congreso en abril para hablar del PSOE. No, la del congreso no es tan importante. Yo te digo, ¿cómo celebraron el otro? Que dijeron los militantes, las bases. Yo todavía... Eligieron a Soraya y se cerraron cuatro. En el que se fue Sánchez a dar vueltitas por España. Y ahora las vueltitas cambió de línea. No era eléctrico, no. Fíjate si sabe lo que le voy a decir que me interrumpo. Me voy. Venga. A ellos las bases no les nos importa, vamos. Y lo ha demostrado. Porque pero, mientras Soraya... ¿Pero quién te crees tú para hablar del partido? Mientras Soraya le votó las bases, se reunieron cuatro perdedores que odiaban a Soraya. Pero es que, no, y eligieron a Casado. No. O sea, mira, Lázaro, es como si mañana, mentira, es como si mañana mentira, a Pedro Sánchez Lázaro, lo elige la militancia mentira, y se reúne Susana Lázaro, y Lázaro, el paje y dice lo contrario. Pero mira, hablas del no es verdad, no es verdad lo de la primaria. Venga, ya, se acabó. Pero no es verdad lo de la primaria. Yo que sé, la bilis que te sale. Es verdad lo de las primarias. Pero Lázaro. No tenemos compromisario. Hay primarias, tenemos claro. Compromisario. Y nosotros varones. Bueno, no, venga, me quedé sin tiempo. Se acabó. Sinceramente, si tú eres el ¿cómo representante, puedes, ni ¿cómo me importa. Defender se acabó. Eso. A ver, claro, ya hizo lo para mí. Señoras y señores. Exacto, no, mira. Ya yo estoy en plano. No tienes ni idea cómo funciona el Partido Popular. Me voy a poner de pie para que se vea. Miren al monitor, miren al monitor. Antidemocrático. ¿Quién está en plano? ¿Quién está en plano? Eduardo. Bueno, pues entonces déjenme porque ya estamos sin tiempo y tengo yo que hacer mis cosas. ¿Por qué agarras el micro si con esa fuerza? Porque tenía ganas de lanzártelo. ¿Eh? ¿Y a Saida no? ¿Eh? No. A tu ridora. Bueno, muchas gracias a los tres. Nos quedamos sin tiempo para las frutas y todo, ¿eh? Espero verlos pronto por aquí. Lázaro.
Ven dentro de 15 días, mi niña. ¿Pero vamos a hablar de la guerra de Génova o no? No creo. Ah. Hablaremos de... Más vale hablar del exceso de los años. Ay, 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 ay. Sí, es que hay tanto de lo que hablar aquí. A ver, ustedes me... Muchas gracias a los tres, ¿eh? Gracias a ti. ¿Eh? Isabel Bello de Ciudadanos, Zaida González. ¿Cómo esta tertulia no iba a ser tan tranquila como de, anterior? Del Partido Popular. Y Lázaro León del Lázaro Partido. Lázaro no es Juan Carlos. No, del Partido no. Socialista, no, no. Lázaro es guerrero y por eso a nosotros nos gusta. Y aunque se nos vaya la competencia, pero bueno, en fin. Zaida también se va a ganar cuatro. Es muy raro. ¿Cómo que muy raro? Pero y no hables de... No nombres santos. Oye, yo hombre, ya. Y claro que me voy a ganar cuatro porque yo soy la portavoz del Cabildo, del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Pero a ti te llevan... Otro día conducto. A ti te llevan a otras porque te han visto aquí armarla y les gusta, ¿sabes? No, yo no... Pero si yo no la armo aquí, yo defiendo lo que creo. Sí, muy vehementemente. Exacto. Venga. Otra cosa es que el PP no tenga democracia interna, pero eso no es culpa mía. Lázaro, ya está, no me revientes. Si tú no estás en el partido programa, a nivel orgánico, a nivel socialista, ¿qué es que habla? Están viendo esto, ¿verdad? Están viendo esto, ¿verdad? Este es el micrófono que cada uno, bueno, enchufado, cada mañana coge uno, ¿verdad? Para despertar a la isla de Tenerife. Lo hacíamos habitualmente en Tenerife Sur, en la 103.6 de frecuencia modulada, también en internet en www.sanadurradiotenerife.com. Pero, ¡oh, sorpresa! Desde hace una semana, prácticamente, estamos en el norte. Emitimos en la FM del norte, con licencia legal y todas esas cosas, ¿eh? No se crean ustedes que... 92.1 FM XRT Sanadur Radio Tenerife en el norte de la isla de Tenerife, así que ya saben, de lunes a viernes a partir de las 8 en punto estoy 2 horas largando toda la mañana de lo que sucede en la isla de Tenerife y en el resto del mundo también. Bueno, estamos a punto de sacar nuevo número de Ocio y Negocio, nuestro periódico mensual insular y gratuito, que en esta empresa se les ha ido la pinza y han decidido que lo diría uno, y bueno, aquí ya vamos a poner el número 10 ya, que tela, tenemos nueva imagen que cambiamos en este número, no hace falta que nos pongan verde, ya lo hicimos nosotros. No hace falta que nos pongan verde. Ya lo hemos hecho nosotros. Ocio y Negocio. Periódico mensual, insular y gratuito. Y dense una vueltita por aquí, siempre que quieran, por el Centro Hípico y de Ocio Sanadú. Por aquí, aquí pueden comer algo bueno, rico, con un precio ajustado al producto que se les ofrece. Y además, si son residentes canarios y vienen con los niños, llamando antes, pueden darle un paseo a los chiquillos en caballo por 5 euros. Repetimos, 5 euros paseo en caballo para los chiquillos en el Centro Hípico y de Ocio Sanadú, que la semana que viene volvemos. Y los burrofaxes y mis directores me lo permiten. Muchas gracias por toda la atención que nos han prestado. Hasta la semana que viene.